este sol de los sábados. Son las 8:18 de la mañana y estamos en la ronda de comentarios. Es momento entonces de escuchar al titán de la juventud dominicana, el querido Yuri Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, Milice, muchísimas gracias a todos los compañeros, a este el Dream Team de la radio en el programa de más influencia de los fines de semana, y cuidado. Miren, yo creo que tenemos muchas informaciones, pero creo que hay que darle importancia a cosas que a veces se nos olvidan. Ya parece que olvidamos lo que ocurrió con el vertedero de Duquesa durante el inicio de la cuarentena y los malos ratos que nos hizo pasar a la mayoría de los ciudadanos de la capital dominicana. Y por eso quiero rescatar dos leyes que se han venido aprobando en las últimas dos semanas, que es la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y la Ley de Educación Medioambiental 94-20. Quiero hacer esto precisamente por algunas cosas que mencionó Guarocuya, de cómo nosotros los dominicanos, que entendemos que nuestro futuro no depende ciertamente de la colectividad, sino de lo individual, no nos importa colocar imágenes que a futuro puedan dañar el futuro de nuestro país precisamente, y que, aunque es una realidad que la República Dominicana tiene cierta contaminación, también es una realidad que nosotros como dominicanos somos más que esa foto. Y por eso yo creo que es importante rescatar aquí estas dos leyes que van a marcar un antes y un después en el medio ambiente de nuestro país. Y hay que recordar que cuando ocurrió lo de Duquesa y antes de eso, desde esta tribuna y otras tribunas, yo vengo proponiendo el Pacto Nacional por el Medio Ambiente, que procuraba precisamente la aprobación de estas dos leyes para poder complementar un ejercicio de diálogo ciudadano para poder avanzar en este sentido. Y miren, le voy a explicar más o menos las principales características, rasgos y detalles de estas dos leyes. La primera, que es la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, ha planteado algo muy interesante, y es que ha planteado objetivos a plazos de un año, plazo de 3 años y plazo de 5 años. En el plazo de un año, lo que plantea esta ley es que los ayuntamientos y los distritos municipales deberán implementar programas de separación de residuos, es decir, una recogida diferenciada de basura donde se pueda tener por lo menos entre residuos orgánicos e inorgánicos para esa recogida, y que así se le pueda sacar un beneficio, un valor agregado a esos desechos, ¿no? También ha planteado esta ley que a un año el retorno de envases de material valorizable será obligatorio, es decir, cosas que nosotros podemos reutilizar y podemos sacarle un provecho económico o pecuniario, deben de ser devueltas. También a un año los operadores de vertederos actuales deberán apegarse a la nueva ley y tener autorizaciones ambientales actualizadas. Esto es muy importante porque de hace muchísimos años los vertederos o las personas o las empresas que gestionan la recogida de basura y lo que se hace posteriormente con esa recogida de basura no tienen unos permisos actualizados, ni tampoco esos permisos contemplaban lo que ahora se tiene que contemplar en términos medioambientales. También esta nueva ley de gestión de residuos sólidos en 2 años plantea que los ayuntamientos y distritos municipales deberán incluir a los buzos, miren qué importante, a los buzos en sus planes de gestión de residuos y formalizar su empleo. Aquí estamos viendo que la ley no solamente está tratando temas medioambientales per se, muy directamente, sino que está también hablando temas de empleomanía y términos económicos para estas personas. Miren, la verdad es que la cantidad de buzos que transitan en los vertederos a cielo abierto de nuestro país son más de los que nosotros pudiéramos pensar. Y son personas que viven del día a día de la recogida de esas pequeñas cosas que pueden encontrar en los vertederos. Y yo creo que la formalización de ese empleo es un paso bastante, bastante grande para el desarrollo económico y de vida de esas personas. También, en 2 años, los planes municipales de gestión de residuos sólidos deberán ser sometidos al Ministerio de Medio Ambiente para una evaluación, es decir, un seguimiento técnico para ir viendo el cumplimiento de los distritos municipales y de los municipios conforme a la gestión de residuos sólidos. También en 2 años, los fabricantes de plásticos deberán utilizar resina reciclada en sus procesos de producción. Eso es muy importante también porque la verdad es que hacer plástico desde cero sale muchísimo más barato que utilizar resina reciclada para volver a hacer plástico.
Pero aunque sale más barato en términos económicos, no sale mucho más caro en términos medioambientales. Yo creo que esto también es un gran paso que da la ley. También la ley plantea que en 3 años deberán cerrarse todos los vertederos a cielo abierto en el país y solo habrán rellenos sanitarios compartidos. Nosotros hablamos que existían más de 1.000 vertederos a cielo abierto en la República Dominicana y eso quiere decir que esa realidad va a transformarse. Pero miren qué interesante, en 5 años quedarán prohibida la entrega gratuita de fundas plásticas por parte de comercios en la República Dominicana. Hay algunos comercios que lo vienen haciendo desde su incorporación a la República Dominicana, que por ejemplo no te dan fundas plásticas, sino que lo que te dan son cajas. Algunos de nosotros que hemos ido a esos comercios sabemos a cuáles comercios nos estamos refiriendo, pero que por obligación ya en 5 años, si usted quiere una funda plástica, tenga que comprarla como ocurre en la mayoría de los países industrializados y desarrollados, es un gran avance para nuestro país. Quiere decir que de aquí al 2025 las fundas plásticas van a ser no algo que lo van a entregar gratuitamente, sino que va a ser una adquisición que usted personalmente va a poder hacer. También en 5 años se tiene que crear el programa especial para la recuperación y eliminación de fundas y envases plásticos dirigidos en una tríada, tres lógicas, ¿no? Que es la primera lógica, la sensibilización ciudadana. La segunda lógica, la formación de policía de tránsito municipal y turística. Y la tercera lógica es el pago por recuperación del plástico. Eso es con lo que tiene que ver en términos de esta ley, esta nueva ley de gestión de residuos sólidos. Pero esa ley se complementa con una ley que fue aprobada ayer o antes de ayer en el Congreso Nacional, que es la ley 94-20, que es la ley de educación y comunicación ambiental de la República Dominicana, que introduce ahora unos conceptos de mayor innovación que la verdad es que a mí inclusive me sorprendieron que el Congreso estuviese con el alto conocimiento en términos ecológicos. ¿Por qué? Porque miren, esta ley se va a basar en varios principios, pero hay dos principios fundamentales que yo creo que debemos recatar, que es el principio de accesibilidad y el principio de sostenibilidad. El principio de accesibilidad para garantizar el derecho al acceso equitativo a programas educativos y de capacitación ambiental, pero también el principio de sostenibilidad para garantizar la sostenibilidad medioambiental mediante la integración sociocultural, ambiental y económica. Pero miren algo muy importante, que es lo que introduce esta nueva ley, un enfoque ambiental ecopedagógico. Es decir, lo que se está procurando con esto es una reorientación del currículo educativo, auspiciando un nuevo modelo de civilización sostenible desde el punto de vista ecológico, que implica una modificación de las estructuras económicas, sociales y culturales en la República Dominicana. También trae una figura muy interesante, que es la de veeduría ciudadana, para evaluar la implementación de la educación ambiental promovida a través, promoviendo mecanismos de vigilancia y de control social. Yo creo que ahora sí tenemos las medidas necesarias dadas para nosotros poder abocarnos como país y como sociedad a un pacto por el medio ambiente en la República Dominicana. Además, que estas dos leyes contribuyen ampliamente a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son del eje planetario, es decir, como el objetivo número 13, 14 o 15. Y también esto promueve la ayuda, o más bien la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 que tiene la República Dominicana. Yo creo que si nosotros, JM, hablamos un poquito más de este tipo de cosas, yo creo que si nosotros combinamos a nuestro ejercicio parlamentario para que pueda desarrollar este tipo de iniciativas, porque miren, para finalizar, vimos lo que pasó en Atomayor, vimos lo que pasó en El Ceibo, pero ahí también hay muchas cosas que tienen que ver con la reorganización territorial, que es una ley que no se ha aprobado en la República Dominicana. Muchas cosas que tienen que ver con el tema precisamente de la gestión de residuos sólidos, porque mientras la gente no tenga conciencia y siga botando la basura en espacios que no son los correspondientes, pues evidentemente cuando caigan 2 gotas de agua, 2 gotas de lluvia, la inundación será inminente.
y es importante que nuestro país pueda dirigirse a un camino sostenible, precisamente porque somos un país que ahora mismo, aunque evidentemente queremos ser, como dice el cuarto bate, un hub del Caribe, queremos ser un país más industrializado, ahora mismo este es un país que depende del turismo, y el turismo es precisamente el medio ambiente. El sol de los sábados, el sol.